Bueno, mis amigos, me van descargando rápido ese pajarito que me tengo que mover. Rápido, 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 los veo muy dormidos. Ustedes saben que el tiempo en la mafia es corto. ¡Nos quedan borrachos! Va, merece más que está ahí. Yo, Pope, cambiaré pues el regalito que les tengo, mijo. Amén, ese marica. Qué raro, guárdame esto en la avioneta. Uy, ay. Ah. Apareció el perdido. Apareció. Amigo, lo hemos buscado mucho. ¿Dónde andaba metido? Ya sabes que te morís por sapo, ¿no? Perro miserable, engañado. Estabas engañado de la vida. ¿Que no sabías con quién te estabas metiendo o qué? Ey, Pope, espérate un momentico, hombre. Tanto que nos demoramos en encontrar a este marica. Ponerla a sufrir, hombre. No. Tienes razón. No te va a matar de una. Te vas a desangrar como una rata. Como lo que sos. Que te escupa el diablo. Muchachos, ya saben, me recuerdo pues ahí ese reguero que se me va a dejar ahorita. Vos tenés conmigo porque le tenemos que hacer un encargo al patrón en Medellín. No te olvides, José, al llegar al Altico, las arepitas, o si no, después es un problema con Silvia. Mario 1, la señora María la lleva en camino. Listo, amigo, acá la estamos esperando. Aliste de poncho para que lo volee. Cállate. Lo voy a matar por apoyar la extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Thank you.
Alias JJ es un alias que retumba día y noche en mi cabeza. Para el mundo es conocido como un sicario del cartel de Medellín, un verdugo de Pablo Escobar, la mano derecha, un gatillero que mató a más de 350 personas. Niños, civiles, policías, magistrados, jueces de la República, candidatos a la presidencia. Para mí es mucho más que eso. Es el asesino de mi padre. Dale pues, mi amor, dale. Dale pues, ¿qué? Vestite. Ya, ¿qué nos estamos vistiendo? Para volvernos a empelotar. Pero es que Pocho ya viene por vos. ¿Qué? Ay, que se devuelva. Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo soy mi amor. Vos me dijiste que íbamos a estar juntos todo el fin de semana. ¿Cuánto ha pasado? Yo sé, negra, pero entendeme. Entendeme qué. Yo no me voy a ir. Bueno, dale, pues, después nos vemos con tiempo. ¿Después cuándo? ¿Ya hace cuánto no nos vemos? Bueno, dale, mi amor, que no estoy jugando, dale, pues. No, yo tampoco, pues, si quieres jugamos. No, dale, 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 pues, dale, pues, cámbiate, cámbiate, que culpa mía no es. ¿Culpa de quién, entonces? Dime, ¿culpa de quién? ¿Del patrón? Es que si es culpa del patrón es diferente, ¿cierto? Porque el patrón es el patrón. ¿Vos quién sos? Negra. No puedes tomar ni media decisión solito, ¿cierto? Vení, negra, Sandra, vení. Vení, vos sabes de qué te estoy hablando. Acá estamos en guerra. Y esto es mafia, esto no son las hermanitas descalzas. Y el que la caga se muere. Yo no quiero que te pase nada, ¿eh? Ay, qué sí, mi hijo. Pero vos, ¿por qué te cuesta tanto entender? ¿Cómo? ¿Que a mí me cuesta entender? Uy, no seas tan descarado, John. ¿Cuánto tiempo llevamos en estas? No, ¿cuánto tiempo? Bájala, ¡decime! Bájala. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me mamé. Me mamé de esta vida de mierda. Porque es una mierda. Es una mierda vivir así. Es una mierda estar escondiendo todo el tiempo. Sentir que cada vez que te veo pienso que es la última berraca vez. Para vernos 20 minutos. No, ¿quién quiere vivir así, por Dios? Mira, vení, no te vayas así. Puta. ¿Vos no crees que ya es hora de acabar con todo esto? ¿Ah? ¿Y cómo, pues? Ah, vos sabés. Vos sabés. No, pues que sos tan parado, tan varón. Que no se te olvide que vos nos metiste en estas. Tacaños. Negra, Alessandra, vení, 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 vení. Escúchame, escúchame un segundo, no te vayas así. Escúchame un segundo, por escúchame un segundo, vení, escúchame un segundo, escúchame un segundo. Negra, que me escuches un segundo, escúchame un segundo, escúchame. Vos sabes que cuando uno se mete en esta vida, uno no tiene ni feliz cumpleaños, ni idea de la madre, ni Navidad, ni esas maricadas. Uno es para adelante y punto. ¿Me acabaste de decir que no quieres que me pase nada? Yo no quiero que a vos te pase nada tampoco. Yo no quiero que te maten ni tampoco me quiero morir. Si a vos te pasa algo, yo me muero. Baja, que ya llegó Pocho por vos. Eso. ¿Sí? Thank you.
¿Pero vos estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Cómo te parece? El loco también se nos volteó. Ah, eso es lo que están diciendo, patrón. ¿Y es que vos sabías? ¿Por qué no habías dicho nada, huevón? Ah, patrón. ¿Patrón qué? ¿Qué más, patrón? ¿Qué más, JJ? ¿Cómo va tu luna de miel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te pongo al día. El loco también se nos volteó. Recuerde lo que le he dicho a esos teléfonos. Listo.
acontecimientos en donde una explosión y un largo tiroteo dejan como saldo 4 policías y 2 civiles muertos. Todo apunta a que la acción corresponde a los operativos que el bloque de búsqueda ha venido realizando en contra del cartel de Medellín. Y seguimos con más. Muchísima atención. Información de último minuto. Las autoridades acaban de confirmar la muerte de Rodrigo Bocanegra Beltrán, temible sicario del cartel que respondía al alias de El Pocho. Esta información desde el lugar de los acontecimientos sigue... tiempo me sacas y me entrego. Usted me está hablando en serio, hermano. Mira, usted sabe que yo soy muy caliente. Y yo prefiero pagar cana antes de que me maten. ¿Y usted qué? ¿Va a dejar tirado a su patrón o qué? Yo no estoy dejando botado a nadie. Dígame cuánto tiempo. Pues es que, hermano, eso depende de tantas cosas. ¿Depende de qué, huevón? Si yo, a vos te estoy dando mucha plata. Decime, pues, cuánto tiempo. A ver... 6, 7 años, máximo, man. Me sirve. 2 o 3 años máximo. En ese tiempo no lo saca nadie. Y menos con ese prontuario. Hermano, y si usted piensa entregar, toca que sea rápido. Porque usted y yo sabemos que al patrón no le queda mucho tiempo. Si usted me garantiza que yo la saco barata, yo me entrego. Pero la única condición es que yo pago la cana acá en Medellín. En ningún otro cárcel, ¿sí me entiende? Ahí miramos qué se puede hacer. Señor. Mataron a Pocho. Como que lo cogieron entrando a la casa. ¿Policías? Como que sí, o los del Valle, cualquiera de esos. ¿Mandales matar a alguno? Sí, señor. ¿Y vos? ¿Tuvo duro el quemón? Pues casi me alinean esas gonorreas, pero no fue nada. Vení, quise tinto. Patrón, yo creo que lo mejor es que agilicemos lo de la entrega. ¿Vos de qué me estás hablando, Jota? Pues lo que nos conviene. ¿Lo que nos conviene? ¿Vos de verdad crees que yo me puedo volver a entregar? Patrón, yo a usted nunca le he cascabeleado. Pero es que ya estamos muy jugados. Vos siempre es que tenés muchas huevas, ¿no? Venirme a decir en la cara que me vas a clavar la trapera. No, señor, así no es. Yo a usted siempre le he dado el pulmón. Pero es que entienda cómo está la situación. No hables tanta mierda, Jota. ¿Vos crees que no te conozco? Que no me doy cuenta cuando estás cagado el susto. Más bien acepta que tenés culillo. Que por eso te inventaste que estás agüevado por esa hembra. Así no son las cosas, patrón. Búscate a Beto y decirle que necesito hablarle. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Búscalo! Me sueño. Oye, Pope, ¿qué tal, patrón, Cucho? Listo. Ya vaya. Ya voy. Vale, pues.
Espérate. ¿Vos pensaste bien lo que me pediste ayer? Sí, señor. ¿Te sigue pareciendo muy buena idea? Pues, patrón, yo no sé si es una buena o una mala idea, pero usted sabe que yo estoy muy caliente. La foto mía está por todos lados. ¿Usted qué pensó? ¿Qué le parece? Pues, hombre, Jota, es que... ¿Es eso o pegarte un tiro? Vos no creas que yo no me doy cuenta de lo que estás haciendo. Estás pensando solo en vos. Yo podría interpretar eso como una sacada de... Pero no lo voy a hacer. Voy a aprovechar tu decisión de entregarte. Para que me prepares todo adentro por si me toca volver. Así que andate. Muchas gracias, señor. Jota. Yo cuidado con lo que vas a decir. No te vas a meter en un problema conmigo por andar de Pavarotti. Usted tranquilo, patrón, confía en mí. Después de todo lo que pasó en la Catedral de Medellín, la entrega de JJ no se entendía. Parecía una broma de mal gusto. Sentíamos que no se estaba haciendo justicia. Yo recuerdo que cuando salió la noticia, nosotros estábamos, mi familia y yo estábamos almorzando. Y hubo un silencio. Y de pronto mi mamá dio un golpe en la mesa muy, muy fuerte, como un grito de desahogo. Y nos miró y nos dijo, ¿con cuántos años JJ va a pagar por todos los muertos que tiene encima? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues que me entregué. No, pues que estabas cansada de la vida que llevábamos y que querías que yo me entregara, pues aquí estoy. Pues, espérate un momentico, es que no estoy entendiendo nada yo. Negra, mi vida, escúchame. Me entregué. Por vos me entregué, por vos dejé solo al patrón. Yo también quiero empezar una vida nueva. Y esta cárcel es dura, entonces esto lo pulía uno. ¿Vos estás borracho?
No, negra, borracho no. ¿Qué estás tomando? No, un traguito que los muchachos me ofrecieron, mi amor. Te amo, te amo. ¿Y esa música qué? Eso es un radiecito que los guardias muy amablemente nos dejaron entrar, pero lo importante es lo que te estoy contando, mi amor. Que te amo y que me entregué por vos. Lo importante es que la fiesta está una chimba, ¿cierto? No, no, negra. No, 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 es un pequeño recibimiento que estos haraganes me hicieron, mi amor, pero yo a usted la amo. Cuando la vea, para que le peguemos al peluche, mi amor, y la va a tirar a preñar para que sepa, mi amor. ¿A eso me llamaste? ¿A decirme que vas a volver a la misma vida que llevabas en la catedral? No, no, está exagerando, amor. Ah, estoy exagerando. No, sí, me estoy imaginando pues que lo que está sonando allá es un mariachi, ¿cierto? Ahí deben estar todos borrachos. Uy, yo en eso está lleno de... No, negra, así no es. No, no. ¿Sabes qué? Porque más bien no te seguís tomando tus cervecitas importadas y a mí no me chimbies, ¿listo? Negra, aló. Negra, escúchame. ¡Negra! ¡Ey! Estas muñecas me preguntan que hasta quiero hablar por teléfono, hombre. ¿Ah? ¿Es que es día dos o qué? Claro, mira, este par de angelitos, mira. Uno María, y dos. ¿Ah? Como estas maravillas. Mucho gusto, mi amor. Ahí les dejo a JJ, mis amores. Y Ave María, guardia, voy para adentro. Va, mi amor. ¿Cómo estamos? ¿Oíste, hombre? Es que Alexa, ¿qué piensa? ¿Que con quién está ennoviada? ¿Con Sor Teresa de Calcuta o con Juan Pablo II? No, huevón. A nosotros nos gusta la rumba pesada, ¿sabes? Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, amigo? Que la negra tiene mucha información mía, sabe muchas cosas, entonces a mí me toca tener la cortica, porque donde llegue a hablar me jode, ¿sí me entiende? Ave María, vos tenés un problema al berraco, huevón. Pero ¿sabes qué te aconsejo? Que vos mismo le des piso. ¿Por qué me mirás así, huevón? No, pues le hacemos. No es la primera vagabunda que me toca sonar. Ni será la última, ¿sí o no? Oíste, chontico, si yo le pido un favor al director de la cárcel, ¿me lo hace? Bueno, sí depende, hermano. Depende el presupuesto, hombre. Ah, pero como plata no hay. Reconsigue. Lo más importante de la fe es la misericordia, porque sin misericordia... Buenos días, padre. Dame un favor, padrecito, que nos acompañe. Todo el mundo, por favor, calmadito, mirando para el suelo, me dan el favor. ¿Qué significa esto? Padrecito. ¿No ve que estoy en la mitad de un sermón? Además, ¿cómo se les ocurre entrar a mi iglesia armados? Padrecito, necesitamos que nos oficie una misa. O a la buena o a la mala, hermano. Y aquí no me sacan ni a bala. Pero vamos ya, pues. Remorsa. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué? ¡Los veo! Yo pues quedé mirándome la cara, huevones. Párese, pues, padre. Me dije que fue la buena o la mala. Usted escogió, huevón. Yo pues, morsa. Parecito. Tranquilos, como tranquilos. ¿Qué hace pegar un pepazo, qué marica? Dale, pues. Que vaya, hágale. Tranquilos, tranquilos. Baja la cabeza. A ver. Suegrita. Aprovechemos la promoción. El curita dijo que dos por uno. Nos casamos de una vez, mi amor. ¿No? Yo si no había llegado a mirar esto, pues que les dieran permiso para casarse aquí. Qué sinvergüencería, ¿no? Ahora no, mamá. Sí, ahora no. ¿Y esto cuándo va a empezar, ah, o qué? No sé. No tengo ni idea. No sea tan cansón. No, no, pues cuidado, hablo. Pues cuidado. Padre, yo entiendo que esa no era la manera de traerlo. Pero usted entienda que mis amigos no tienen educación, ellos son así. Jamás en mi vida había dejado una misa a medias. Yo sé, y yo me disculpo por eso. Y también por el golpe que le pegaron. Pues que entienda que yo tengo acá a mi mujer, a mi suegra, a los invitados esperando. Yo necesito casarme ya. Entonces dígame cuánto quiere. ¿De verdad usted cree que el problema es de plata o qué? Pues a usted le conviene que el único problema que tenga conmigo sea de plata. ¿Me está amenazando? Señor, lo estoy amenazando, viejo huevón. A mí me casa porque me casa. O le meto 15 tiros por el mismo hueco, ¿no? Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los declaro marido y mujer. ¿La puedo besar? Haga lo que quiera.
Qué felicidad, ¿cierto? La boda que toda madre soñó para su hija. En un lugar como este, rodeada de todo este glamour, muy bonito. Y con todos los pretendientes que tenía mi niña, porque vea, así, hasta un médico tenía. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¡Qué belleza, cierto, mi amor! Tranquila, mi amor, que yo apenas salga acá nos vamos a casar como Dios manda. En una iglesia hacemos la fiesta que usted quiera. Una fiesta que ningún médico en este país puede pagar. ¡Aló! ¡Aló, patrón! Sí, ¿qué hubo, Jota? ¿Cómo estás? Ahora con ese matricidio te vas a volver un hombre serio. Porque de pronto te visito. Usted tranquilo, que usted sabe que yo sigo firme con usted. Y acá la seguridad está una berraquera. Me alegra oírte decir eso. Ven, para que veas que sí te estimo. Por ahí te hice llegar un regalito. Un regalo, que nos mandó un regalo, amor. ¿Verdad? Sí, gracias, patrón, gracias. Alessandra le manda a decir que muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Hablamos, pues. Ese huevón está más contento que un marrano estrenando el lazo. Vean, muchachos. Cuidado, mi amor. Miren, miren esta maravilla, ¿ah? ¿Eh? Ay, no. Esto es mucha belleza. Es que el patrón sí te quiere mucho, huevón. Ah. Mira todos estos detalles, ve. ¿Ah? ¿Qué es esta huevona, chonto? Mire, mire, mire. Se la entrego ensayada y todo, huevón. Chocolaticos por aquí, mira la lechita. Ay, qué rico, gracias. Todo esto es que es exportado, ¿Eso? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Para que haga el tiburón, para que haga el tiburón. Amor, con espuma. Como a vos te gusta. Y aquí, la francesa. ¿Ah? La francesa. Dicen, dice que es francesa, pero yo no sé. Bueno, muchachos, hacele el hijo. Hacele el hijo, que quiero ser padrino, huevón. Hablamos, pues. Oiga, en este lado me avisan. Gracias. Eso. Ya, pues, mi amor, toma yo un chorrito, fe. Eso, eso. Ahí está, mi prima. ¿Vos sabías algo de esto? No tenía ni idea, mi amor, pero es típico regalo del patrón. Te amo más, negra. Pues yo te amé primero. ¿A vos no te da miedo pensar qué va a pasar más adelante con nosotros? ¿Miedo por qué? Pues cuando todo esto debe ser una novedad, cuando nos cansemos de montar en jacuzzi. El abogado a mí me dijo que me van a clavar de 7 a 8 años. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿No te parece mucho tiempo para que vos sigas así de firme conmigo? Uh-uh. 7, 8 años se pasan volando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que después de eso vamos a tener todo el tiempo del mundo para amarnos como locos. Mira, mírame los ojos. Vos y yo estamos solos en esto. Prométeme que pase lo que pase. Vos no vas a abrir la boca. Vos no sabes nada, no vas a hablar con nadie. Vos y yo somos uno solo. Toque, 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 toque. Eso, toque, toque, toque. Sí, sí. Ok, ok. Eso es. Bueno, ahora. Bien.
A ver, Jota, firme aquí. ¿Y eso qué es? Que firme, hombre, no pregunte. Queda notificado. ¿Notificado de qué? ¿Qué pasa, pues? Que esta huevonada. Ah, qué cagada, hermano. Explícame por qué dice ahí que me van a trasladar a Bogotá. Ellos están muy preocupados con todo lo que está pasando aquí. Ellos piensan que la estadía tuya en Medellín es un problema para el proceso. Pura mierda. Yo te dije que había que colaborar, ¿no? Y es que a vos te parece que yo no he colaborado. Si yo mismo me entregué. Y ese fue el trato, que yo me entregaba y me rebajaban la pena y yo pagaba mi cana en esta cárcel. Y así va a ser. Pero hasta que lo juzguen, hermano. Nos toca bailar al ritmo que ellos pongan, porque esto está muy berraco. Vos como que no estás entendiendo, ¿cierto? Deja de ser llorón, hombre. Un par de mesecitos. 5 o 6 meses Ni 5 ni 6 ni un día. Es que yo allá no salgo vivo. Pero como que no, hombre, si vas a tener protección especial. Cuando yo llegue a esa cárcel, esos perros van a meter tu protección especial por eso. No estás entendiendo. Hombre, Popeye, ponete en mis zapatos y mis pantalones. ¿Ah? Todo este tiempo yo luchando porque tengamos un buen arreglo y vos no me colaborás. 7 años que estamos pidiendo. Se pueden convertir fácilmente en 30 o 40 años. Eso es lo que usted quiere, hermano. Yo lo único que quiero es que no me maten y pagar mi cana tranquilo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, colaborar con el juez y la fiscalía. ¿Y cuándo me van a mover? Hoy. Ya debe venir un funcionario de la Guardia Propósito. ¿Traslado? Ay, no, vos cómo no me habías avisado. Negra, es que yo tampoco sabía. Apenas me notificaron esta mañana a mí también. Es que ellos no te pueden llevar así como así, ¿o qué? Eso no se puede. Sí, yo lo sé, pero no va a pasar nada. Máximo en 2 meses, yo estoy acá otra vez. Ay, no, y ahora de lejos, amor. No, usted tranquila, ¿o yo? Cuando yo llegue a Bogotá, yo la llamo. Cualquier cosa, vos háblate con el abogado. Y escúchame una cosa, Alessandra. Acordate lo que hablamos. Pase lo que pase, vos no vas a abrir la boca. Vos no sabes nada, no hables con nadie. ¿Sí me entiende? Vos no vas a dejar que me jodan, ¿cierto? Tranquilo, amor. Bueno, cuelgue pues ya que nos vamos. Sí, tranquilo, amigo, un momento. Escúchame bien. Vaya, recuerda sus cositas, pero ya. ¿Todo bien? Pues porque no le dijiste. ¿Qué? Porque no le dijo que está embarazada. Pero oiga esta. Yo que le voy a tirar esa noticia por teléfono. Ah, no, pues tan delicada. Ah, ustedes se casaron en una cárcel, hicieron la luna de miel por allá dentro y un roto en un calabozo. Y ahora se me va a poner delicada el momento indicado. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Alessandra, el momento indicado? Lo importante es que él sepa que usted está embarazada y no nos va a dejar por acá botadas a nosotras. ¿O es que usted ya no le piensa decir, mi amor? Venga, venga, cómase la arepita, Alessandra. No, no tengo hambre. ¿Qué le preocupa? Él no se va a dar cuenta de nada. ¿Qué no? Cuando Popeye se entere lo que pasó, va a poner a todo el cartel de Medellín a buscarme. Me van a sacar los ojos. ¿Por qué la risa? ¿De qué cartel habla? ¿De qué gente? Los que no están presos están muertos y los que no están muertos andan escondidos como ratas. El cartel de Medellín ya no existe. Es historia. Si usted lo dice. Luego, hermano. Veamos. Thank you.
¿Qué pasa? ¿Aló? Señor, están trasladando a JJ. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo trasladaron? ¿Y eso para dónde? Dicen que para una cárcel en la capital. ¿De Bogotá? ¿Y a mí por qué es que nadie me había dicho nada, Beto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos sabías que trasladaron a Jota? Ni idea, yo acabo de ver.